es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Señor, iluminando esos rostros preciosos, así es de que en este momento les voy a pedir que tomen su asiento. Ha llegado el momento precioso, ¿verdad?, de darle al Señor lo que le pertenece. Pero antes de ello, ¿verdad?, yo quisiera en este momento dar la bienvenida a todos los que nos sintonizan también a través del Facebook en Iglesia Cristo Viene Baytown, Texas.
Gloria a Dios por ello. También aquellos que a través del YouTube nos están sintonizando el día de hoy en Visión Celestial Live Stream. Son los medios preciosos que el Señor nos permite, ¿verdad?, poder llevar la palabra a toda criatura. Así es de que en este momento, ¿verdad?, yo quisiera invitar a todos aquellos que andan por aquí cerquita, si no tienen dónde congregarse, ¿verdad?, o sencillamente andan cerca de Houston, pues vengan aquí a gozarse con esta iglesia preciosa que es la Iglesia Cristo Viene, una iglesia amistosa, ¿verdad? Una ofrenda de palmas al pueblo, ¿verdad?, que nos está sintonizando para que se anime a venir. Estamos de 15 a 20 minutos cerca de lo que es el downtown de Houston, hacia acá, hacia Baytown, Texas. Bueno. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 10 verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de este siglo. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios, le dice: todo lo que le pasó a todos los que están ahí en la Biblia es para ejemplo de nosotros, para que hagamos como hicieron los héroes de la fe, los hombres y mujeres de fe, y para que no hagamos las cosas que hicieron mal. Así es que por eso la bendita palabra del Señor es tan importante todos los días. Nos ha tocado vivir en un tiempo que jamás hubiésemos imaginado nosotros, o hubiésemos creído, si nos lo hubieran dicho cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, que íbamos a pasar por un tiempo como el que está pasando el mundo entero. Es algo muy trágico, es algo que a raíz de eso hubo muchas restricciones en todo el mundo y se prohibieron los cultos masivos o congregaciones masivas, pero la iglesia no se detuvo. Gloria a Dios por ello. Ahora había iglesia en cada casa. Damos gloria a Dios por ello. Pero sí, no hubo la facilidad de gozar, de disfrutar como lo hacemos nosotros acá cada domingo, la comunión, la fraternidad de la congregación, de la iglesia, unidos alabando el nombre del Señor. Sin embargo, como cristianos, creemos lo que la Biblia dice, amén, hermanos, y estamos llamados a ser luz del mundo aún en medio de estos tiempos difíciles. Estamos llamados a ser la luz del mundo en medio de esta pandemia. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados. Aparentemente parece que vamos de salida, pero todo lo que el pastor ha estado diciendo se ha estado cumpliendo. ¿Sí? Es muy, muy probable que quizás venga otro ramalazo. Y sé que algunos en este tiempo, ya que me tocó a mí personalmente estar en hospitales, estar en hogares con hermanos que tuvieron y pasaron por este COVID-19, fue algo muy difícil, hermanos. En un momento miraba yo que había tentación de derrumbe espiritual en las familias, en los hermanos, por el dolor por el que estaban pasando. Amigos, hermanos en Cristo, familiares, vecinos, la sufrieron muy fuerte, otros partieron. Y el temor llegó a los corazones, llegó a las familias. Pero usted y yo, que conocemos al Señor, sabemos en quién hemos confiado. Si el Señor le plació llamar a algunos hermanos, a algunos hijos de Él a su presencia en esa pandemia, a Él sea la honra y la gloria. Él está sentado en su trono. A la par, todos los días se siguen muriendo también de diabetes, de ataques al corazón, de accidentes, de muchas cosas. Así es que, amados hermanos, en estos tiempos es cuando tenemos que enseñar de qué estamos hechos, de qué es lo que tenemos de Dios.
ahora están amenazando con otro virus más fuerte y más contagioso. Comenzó en la India y eso está horrible, hermanos. El hongo negro se llama. Ya veo los hongos ahí en la sopa y no los quiero. Y si no se atiende a tiempo, la única solución para que no se muera es sacarle los ojos, perder la vista. Y se acaba de hacer epidemia en India, porque ya abarcó un buen sector. Se cree que ya uno vino para América Latina, un uruguayo con esa enfermedad. Hermano, pero la Biblia dice, usted y yo conocemos que en los últimos días habrá guerras, rumores de guerras, estará Israel, estará Estados Unidos, estará Rusia, habrá gente en guerras, habrá temblores. ¿Cuándo vamos a pensar que en Dallas temblaba y tembló hace algunos años, año y medio? Antes en México había un dicho que decía febrero loco y marzo otro poco. Ahora es abril y mayo. Están los sí, parece un poco de gracia, pero la Biblia dice que los últimos tiempos cambiarían. Entonces usted y yo estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que agarrarnos de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos queda de otra. Allá en su casa, no lo lee aquí, allá en su casa lee el libro de Zacarías capítulo 14 verso 12 y dice que hay una plaga que va a venir donde los ojos se van a salir de sus cuencas y las lenguas se van a pudrir. Yo tenía conocimiento de que este efecto es una de las bombas que ya existen, la bomba de los neutrones, que atraviesa el gas hasta 5 metros de cemento y les pasa eso a la gente. Ya está esa bomba, todo está listo. No se asuste, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero usted y yo, hermano, la palabra de Dios nos da seguridad que confiamos en Jesucristo. Podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. El que no tiene a Cristo dice, pues ¿qué les pasa a estos? Pues tenemos a Cristo, amados hermanos. Tenemos a Cristo y la esperanza de todas las promesas de Dios, que dijo que a usted y a mí no nos íbamos a pasar por esa tribulación que el mundo va a experimentar. Alguien puso por ahí en las redes sociales, la gente se asusta cuando oye hablar de los efectos del COVID y del hongo negro. No dormirían si leyeran Apocalipsis. La soledad, la depresión, la angustia, la agonía, es algo que siempre ha experimentado el ser humano. Y es horrible. Hay personas que pueden estar rodeados de mucha gente y sentir una soledad espantosa. Y todos en algún momento dado, por algún problema sentimental, emocional, económico, espiritual, de enfermedad, de X problema, siente esa gran soledad. Matrimonial, ¿qué le puedo decir a las hermanas? Y es algo horrible, hermano. Es algo horrible. La depresión, que significa hostilidad hacia adentro. A veces se piensa la depresión de una manera tan fuerte que empieza a decirte que tú no sirves, que tú no puedes, que tú no lo vas a hacer. Y empieza algo feo, hermano. Yo, platicando con un hermano, no sé si está aquí, me decía, hermano, yo sufrí muy feo una depresión. Dice, era tan feo que me venía una angustia, que sentía que me iba a morir y me tiraba al suelo y me engarruñaba, hermano, porque no quería pasar a esa faceta. ¿Y eso qué trae? Trae agonía. ¿Cuántas veces ha pasado usted por algún problema o está pasando por algún problema y dice, siento que me voy a morir? Pero amados hermanos, usted y yo tenemos la solución. Todo lo que se escribió fue para ejemplo de usted y de mí. Ya sabemos la respuesta, ya sabemos cómo hacerle. El problema es que lo queremos hacer a nuestra manera. El problema es que no nos queremos sujetar. El problema es que no queremos salirnos de la zona de confort y batallar un poquito.
El problema es que yo no quiero dar de mi tiempo, yo no quiero dar de mi esfuerzo, yo no quiero dar de mi dinero, yo no quiero soltar mis placeres, yo no quiero soltar mis deleites. Pero hermano, llega el tiempo en que se va a tener que enderezar su camino. Y como dijo el escritor de los Hebreos, que lo cojo vuelva al camino, y que las rodillas que están paralizadas, ¿aló? Las rodillas que están paralizadas vuelvan una vez más, aleluya, a estar a los pies de Cristo, a la presencia de Dios, a la saturación de una unción nueva, una unción fresca, a la manifestación del Espíritu Santo. Yo sé que usted ha leído el libro de Ruth, léalo, solamente tiene 3 capítulos, está riquísimo, riquísimo. ¿Cómo hacerlo? Esta mujer llamada Noemí, usted conoce la historia, se fue junto con su esposo y con su hijo, con sus 2 hijos, y los nombres eran Malón y Aquilión. A ver, ¿quién le quiere poner esos nombres a sus hijos? Malón significaba débil y enfermizo, y el otro, desperdicio. Usted conoce la historia, se casaron con Orfe y con Ruth, se muere el marido, se mueren los hijos, y la mujer está en amargura, Noemí está en amargura, está en depresión, está en soledad. Y le dice a su nuera, ¿saben qué? Pues yo no tengo más hijos, vuélvanse a sus pueblos, rehagan su vida. Dijeron, no, vamos contigo, y bueno, pues vénganse. Y más adelante como que una empezó a echarle cabeza, digo, ¿saben qué? Pues te voy a dar la palabra, yo sí me voy. Y se fue Orfa, pero se quedó Ruth. Dijo, yo no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El poder de la confesión, hermano. ¿Estás segura? Pues vámonos. No tengo nada, no sé ni a dónde voy a llegar. Y llega el pueblo y llega una amargura tremenda. Y me dice, y luego empieza a decir, ya no me digan Noemí, por favor. Noemí significa dulce, dulzura. Ya no me digan así, díganme Mara, porque en grande amargura y angustia estuve. Entonces, mujeres de fe pasaron por ahí, hermanos. Pero llega un momento donde se sacude en el nombre del Señor y empieza a hacer lo que estaba escrito en el libro de la ley. Cuando empezamos a hacerlo a la manera de la palabra de Dios, vamos a tener éxito garantizado. Ella empezó a hacer los ajustes y le dio instrucciones a su nuera, y vas a hacer esto y esto y esto, otro y esto, otro. Para no hacerse muy larga la historia, le nace un nieto que se llama Obed, y este se llama, significa adorador y siervo del Altísimo. Y él fue padre de Isaí. Isaí significa yo lo poseo. ¿Y saben a quién poseyó él? A su hijo, que fue el rey David, que significa querido y amado de Dios, del cual dice la Biblia que nació el Cristo de la gloria, el cual vino Jesús de Nazaret, quien es Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Doctor, nuestro Protector, nuestro Padre Eterno, nuestro Príncipe de Paz, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo porque Noemí hizo lo que estaba escrito, se alineó con Dios. Le dijo a los rodillas paralizadas, apacíguense y vamos a humillarnos delante de Dios. Al pie que estaba cojo lo tuvo que alinear y alinearse a la palabra del Señor. Amado hermano, la respuesta está en la Biblia. La respuesta está en el Señor. La soledad, la depresión, la angustia y toda esta agonía que de repente el ser humano pasa, todos los hombres de la fe lo pasaron. Tenemos el Elías, usted conoce la historia. Había una rivalidad entre el pueblo de Israel, porque ya se habían hecho muy idólatras y adoraban a Baal, a ídolos. Y Elías se llena de celo de Dios y va, vamos a arreglar esto aquí, vamos a ver quién es Dios. Y ponen una reza ahí, ponen un sacrificio y dijo, vamos a ver, el Dios que sea Dios, que descienda fuego del cielo y que queme esto. Y le dio chance a ustedes,
como 450 profetas de Baal. Y usted conoce la historia. Hicieron tantos sacrificios y ritos y se sangraban y no pasaba nada. Y cuando le tocó el tiempo a Elías, dijo: si soy siervo de Dios, si soy siervo de Jehová, si soy cristiano, si soy hijo de Dios, que descienda fuego del cielo y que consuma este sacrificio. ¡Oh! Que cae fuego del cielo. Gloria a Dios, amados hermanos. Y que empieza a matar a todos los falsos profetas. Y usted conoce la historia. Ah, diga, pero que se va dando cuenta la mujer del rey Jezabel. Le contaron todo lo que pasó y que le manda un recadito, un texto. Vamos a ver, papá. Dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana tu cabeza no está como la de esos profetas. ¿Patas para qué son? ¿Patas para qué te quiero? Arrancó el hermano Elías. ¿Y usted conoce la historia? Sentía que ya no lo iba a hacer. Lea Primera de Reyes capítulo 18 y capítulo 19 y se va a gozar. Amados hermanos, en el verso 3 del 19 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba. Viendo pues que había padre en la iglesia, mejor me quedo en casa, o algo así, ¿no? Y está bien, no hay problema. Que está en Judá y dijo, ahí dejó ya su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Vámonos, le puso todavía un día más. Y vino y se sentó debajo de un árbol que se llamaba el libro. Y deseando morirse. Tenía depresión el hombre, no tenía depresión. Dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó bien dormido. Y aquí vino un ángel y le tocó y le dijo: levántate y come. Y se levantó aquel varón. Entonces miró, y aquí en su cabecera una torta así, bien pispiris nice, cocida sobre las ascuas, y una vasijita de agua. Y como y comió y bebió, y volvió a dormirse el hermano. Ya sabes ese dicho: te duermes y te levantas y traes hambre, comes y te da un sueño. Bueno, así le pasó al hermano. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y esa comida le fortaleció para caminar 40 días y 40 noches, hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: Pepe, María, Fernando, Estela, póngase su nombre ahí. Y le dijo Dios: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Aló? ¿Entiende, hermano, lo que está diciendo? Dios comienza a pasarle factura. Yo no te ungí para esto. Yo no te ungí para que estés ahí. Yo no te ungí para que vayas ahí. Yo no te ungí para que tú hagas esto otro. Yo te di un don. Yo te di un talento. No es para que lo escondas ahí en el enebro, en la cueva. Hay tantos líderes aquí y en las iglesias que me están escuchando, que yo me gocé, yo recibí bendición de Dios oyéndolos enseñar y predicar. A ti te digo: ¿qué estás haciendo aquí? Levántate en el nombre del Señor. Levántate en el nombre del Señor. Y haz lo que Dios diseñó que tú hicieras. La soledad, la depresión y la angustia la pasaron ellos, la pasaron muchos cristianos, y la estamos pasando nosotros, y la van a seguir pasando. Pero el que lo haga a la manera de Dios, hermano,
Yo no sé si usted se ha dado el tiempo para estudiar, leer la vida de David. A mí me encanta, desde que me convertí al Señor, me encanta leer a David, porque encuentro una sabiduría, un corazón que nomás le haces así y encuentras la voluntad de Dios. Tremendo. Mas sin embargo, él pasó por muchos momentos difíciles, como usted y como yo. Pasó por unas cosas bien fuertes. Lo quería matar el rey. Un hijo lo quería matar. Sus hermanos se mataron entre sí. La gente lo perseguía. La gente lo insultaba. Se le murió un hijo. Usted conoce la historia, amados hermanos. Hubo un momento en que se sintió solo. Cuando usted lee los diferentes ministerios de David, ve situaciones difíciles, pero también miras la gloria de Dios. Era autor. Tiene números. Era cantante. Era músico. Era pastor. Era guerrero. Era rey. Y por si fuera poco, era papá. Y en todos tuvo momentos difíciles. ¿Habrá alguien que nunca ha tenido un momento difícil aquí? Levante su mano para darle un premio. Todos hemos pasado por momentos duros, difíciles. No lo haga a como usted piensa que puede ser. No lo haga a su manera, a su experiencia. Hágalo como Dios quiere que lo haga. Y yo le aseguro que Dios lo va a honrar. Mire, Salmo 25, verso 16 dice: mírame y ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque estoy solo. Era el rey, era el general, era el mero mero. Mas sin embargo, se sintió solo. Y no nada más solo, digo, afligido. Dice: las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Y de pasadita, perdóname mis pecados. Sé que te he fallado. Sé que la he regado. Perdóname, Señor. ¿Y sabe qué dice Dios de David? Que el corazón de él es conforme al deseo y voluntad de Dios. Vale la pena, amado hermano. Vale la pena en el nombre del Señor. Pero él siempre se refugió. Siempre se refugió en Dios. Siempre se fortaleció en Dios. Y sabe una cosa, yo aprendí hace muchos años. Hay una diferencia entre oír lo que hablamos. ¿Aló? ¿Cuántos oyen lo que expresan sus labios? Todos, ¿verdad? Hay una diferencia entre oír lo que hablamos que hablarnos a nosotros mismos. Es una diferencia enorme, enorme. De hecho, el escritor a los Hechos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando nos la hablamos a nosotros, es mucho más efectiva. Mire David lo que dice en el Salmo 42:11. Yo sé que se lo saben de memoria. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Aprende a esperar en Dios. Salvación mía y Dios mío. ¿Saben qué? Porque aún he de alabarle. ¿Está pasando por un momento crítico? Cualquiera que sea, aún usted va a tener fuerzas para ponerse de pie, levantar las manos y alabar y adorar al Rey de Reyes para siempre. Todavía no se acaba su historia. Todavía se está escribiendo su historia. Déjeme decirle que es muy diferente atravesar por tormentas a que el tormento esté en nuestro corazón. Es muy diferente. ¿Sabe por qué? Porque esos momentos se hacen difíciles. Pero el por qué es porque los momentos difíciles y los tormentos están
fuera de nosotros. ¿Aló? Escuche bien. Hay tormentos y momentos difíciles, pero no están en nosotros, están fuera de nosotros y no entran a nosotros hasta que no le abremos la puerta. ¿Por qué, hermano? Porque lo más cercano que está a mi vida y que debe estar en su vida debe ser la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que debe estar más cercano. Tormentos, problemas difíciles, si van a venir, te van a quitar el sueño, hermano. Pero cuando la palabra del Señor está cerca de tu corazón, lo que vas a sobreabundar en tu boca va a ser palabra que exalte y glorifique al nombre del Señor. Y eso te traerá respuesta, te traerá fortaleza, te traerá, aleluya, victoria dentro de esa batalla que tú estarás lidiando. Momentos difíciles, sí, amados hermanos. Hay gigantes, sí. Usted conoce, David se enfrentó a uno. Pero cada uno de nosotros, puede que tengamos más de un gigante que nos está afectando, que nos está queriendo atormentar, meterse la tormenta, el tiempo difícil a nosotros. Yo no sé cuántos luchan con sus gigantes. Voy a mencionar unos cuantos a ver si usted se identifica con alguno de ellos. Hay ese gigante del desempleo y que no está recibiendo absolutamente nada de ayuda. Es un gigante para seguir adelante con toda la responsabilidad que usted tiene. El gigante de la deuda. Hay hermanos que les encanta endeudarse. Había un canto muy viejito que dice: ya vengo de allá. Hay ese gigante de la enfermedad que el doctor ni le atina, le sacan y le sacan sangre, ya está todo chupado y nada que saben qué es lo que tiene. El gigante de la depresión por algún problema, una situación. El gigante del peligro. Estamos viendo momentos de peligro. Me dicen, hermano, usted ya se vacunó. ¿Cómo ve? Me pongo la máscara, no me la pongo. Hermano, es cosa suya. Pero una cosa sí le digo: la gente todavía se está muriendo por COVID-19. Es decisión de cada uno. Es un peligro. Hay el gigante del abandono. Te abandona el que menos pensabas que te iba a abandonar. No estoy hablando de cuestiones de pareja, pero Dios nunca te va a abandonar, hermano. Está el gigante del abuso. Hay personas que son abusadas constantemente, con palabras, con golpes, con muchas cosas. El gigante de la tragedia, el gigante de las cuentas, de las debilidades, el gigante del rechazo. Eso está horrible, hermano. Cuando siente que usted no puede hacer absolutamente nada, siente que todo el mundo lo rechaza. Las relaciones rotas en tu pareja, el gigante de la incapacidad, de la adicción a drogas, alcohol, a cigarros, a cosas que afectan el cuerpo, que para el que es cristiano es el templo del Espíritu Santo. Adicciones, el gigante de hábitos o vicios, el gigante de las tentaciones, el gigante de la discriminación, del miedo, del fracaso, el fracaso del pasado, del desaliento, de la cólera, de la rabia, del enojo. Aquí no hay de eso, hermano, ya todos somos transformados por Cristo, amén. Alabado. La cólera, la rabia, el enojo. Es un gigante que la gente tiene que vencer. Pobrecitos, hermano. Se enojan hasta viendo sus hombres. Les... Tenga cuidado, hermano. Y no va a estar haciendo usted de problema, de maldición, de carga, de amargura para su esposa o para su esposo, porque hay unas hermanitas también. Decían ahí en el rancho: se les guisa aparte. Hermano, tenga cuidado de no ser una persona narcisista. Busque lo que es una persona narcisista. Y si usted le va acomodando todo lo que dice, le dice flechita, 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 y lo lleva por su credencial de... ¿Usted me entiende? El gigante de la pobreza. Ahí les va. El gigante de la pornografía. En las redes sociales, en el teléfono, en el TikTok, en el Instagram, Snapchat.
hay tanto acceso, ¿por qué se quedan tan callados? Es un gigante. Las malas palabras, nunca se les quitó de la boca esas malas palabras. El coraje contra tus papás, contra un hijo, contra el esposo, contra la esposa, por algo que pasó hace años. Es un gigante que tienes que derribar. Y el diablo, ¿sabes qué te dice? ¿Sabes qué te dice el diablo? Te lo grita, te lo recuerda, te lo satura aquí en los labios, en tu corazón. Y vuelve el narcisismo, otra vez el coraje. El diablo te dice: tú no estás calificado para ese trabajo. Tú nunca vas a dejar de ser ayudante. El diablo te dice: tú no eres lo suficiente bueno. El diablo te dice: tú no puedes pagar tus cuentas. Tú estás perdiendo tu familia. Tú no puedes evitar tus vicios. Tú no puedes rechazar la pornografía. Tú no puedes dejar esa relación prohibida. Tú no puedes gritar tus errores del pasado. Tú no tienes un futuro brillante. Tú no puedes hacer negocios. Tú no puedes prosperar. Tu vida es un error. Es lo que te dice el diablo. Y son gigantes que usted y yo los vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Así como David venció a su gigante, nosotros también servimos al mismo Dios. David dijo estas palabras tremendas: amado hermano, tú vienes a mí con lanza, jabalina, espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y han pasado los años y los años y los siglos y los milenios, y todavía vamos diciendo que el Dios de la gloria no ha menguado en su poder y también te quiere dar la victoria sobre tus gigantes. Tenemos a un Moisés. Wow, la vida de Moisés, hermanos. En Moisés capítulo 3 hay una plática tan interesante entre Dios y Moisés. Usted conoce la historia de Moisés. Moisés salió huyendo cuando era el mero mero allá en Egipto. Era el segundo y tenía todos los privilegios y mandaba y olvídase, gozaba de todo, la prosperidad de Egipto. Pero una vez entró al cielo del Señor, y usted conoce la historia, se echó un egipcio y luego le reclamaron, y también patitas para quién son. 40 años se perdió el angelito. 40 años, dijo, no, allá estaba muy bien, pero a cuidar cabras, ni modo. Y se le aparece Dios. Oh, gloria al Señor. Diga, y se le aparece Dios. A Dios, a ti también se te aparece cada que el pastor predica, cada que lees la Biblia, cada que oras, se te aparece Dios. Bueno, y tienen una plática y dicen: ¿sabes qué, Moisés? Usted conoce, voy a omitir lo de la zarza y todo eso, muy bonito. Moisés, quiero que vayas a Egipto. Una vez me dijo el pastor: hermano, allá iban con COVID, están pidiendo a la familia que vaya a orar para ir al hospital. Y yo sí también. Y ahí voy. Si quiero que veas a Egipto, y quiero que le digas a Faraón que suelte a mi pueblo, y lo vas a libertar tú. Lo vas a sacar, es más, le vas a quitar todo el dinero, toda la joya. Y este, ¿no? Y le empiezo a decir eso a la otra. No, pues este Moisés ya estaba. Ájale. ¿Y cómo lo voy a hacer yo? Y él le dice al Señor en Éxodo capítulo 3. Y Moisés le dice: ¿y quién soy yo para hacer semejante tarea? ¿No? Bíblicamente dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le responde: ve, porque yo estoy contigo. Gloria al Señor. Amado hermano, si me está viendo usted por las redes sociales y no está yendo a la iglesia todavía por la pandemia, es bueno ser precavido, pero es malo tener temor. Ya es tiempo, amado hermano, de que se levante el nombre del Señor y vaya y respalde a su iglesia donde Dios lo sembró para la honra y la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. No estoy solo. Repita conmigo, diga: yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Hay gente que toma tanta precaución que se está perdiendo las bendiciones que tenemos aquí en la iglesia. Hay tanto temor que ya tiene más de un año que no se paró en la iglesia. Y yo checo ahí en las redes sociales donde estamos nosotros, y yo sé quién se mete y quién no se mete, y cuánto dura allá adentro.
así ya sabe cómo está la cosa, ¿eh? Le pongo que estoy watching y me salgo, ya nos vemos a dormir otra vez. Amado hermano, de verdad le digo en el nombre del Señor, Dios es bueno. Hay gente que quiere un avivamiento y están allá en su casa, tiene temor a venir a la casa donde dan el pan. Cada domingo se sirve un pan sabrosísimo acá, ¿o no es cierto, hermanos? Se sirve un pan sabrosísimo. Aleluya. La diferencia no es pasar por momentos de agonía, de depresión, de angustia, de soledad. Todo eso lo pasó David. La diferencia está en lo que declaras cuando estás ante el gigante. Porque todos tenemos un gigante y estamos ante el gigante. Pero la diferencia está en lo que tú declaras. Le digo rápidamente. Hace algunos meses pasé o pasamos nosotros por lo que jamás pensé como cristiano que íbamos a pasar. Yo derramé mi alma, mi corazón. Lloré en la casa, lloré con mi esposa, lloré con mis hijos. Ahí en la oficina lloraba, aquí lloraba. Y yo preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y no le miraba ni la A ni la Z a la situación. Hasta que una vez me dijo el Señor, leyendo un texto de la palabra, que Él estaba conmigo. Dije: Señor, yo sé que tú dices que todas las cosas que pasan nos ayudan para bien. Pero yo no veo el bien por ningún lado. No lo puedo entender el bien. No hay una reseña. Y llorando, hermano, ahí tirado en mi oficina, le dije: pero ¿sabes qué? Toda mi fe, toda mi confianza, la va a poner en lo que me estás diciendo ahorita, que es para bien. Repito, Señor, y se lo dije como 3-4 veces: no veo nada, Señor, lo que tú dices que es para bien. No lo veo, no lo puedo discernir. Ni el pasado, ni presente, ni futuro, no lo puedo entender, no lo quiero ni aceptar. Pero ¿sabes qué? Si tú lo dices, yo lo creo. Y desde ese día hasta aquí, Dios me dio paz, Dios me dio fortaleza. Empecé a ver alegría en mi hogar, empecé a ver cómo Dios comenzó a moverse. Déjame decirle, hermano, que Dios nos dice a nosotros: yo estoy contigo. Isaías 41:10. Yo quise traer esas tres citas que me fueron fortaleza, y yo sé que usted se las sabe. Pero mire, yo estoy descansando en la promesa de Dios. Y Él me dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy el Dios que predicas, el que enseñas. Que te esfuerzo siempre. Aún en este problema, aún en este gigante, aún en este momento difícil, estaré contigo y te ayudaré. Siempre te voy a sostener con mi mano derecha. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. He aquí, dijo el Señor en su palabra santa, y lo agarré: yo hago nuevas todas las cosas. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez os abriré caminos donde no hay, en el desierto, y ríos en la soledad. Déjame decirte algo, hermano. Aprendí algo.
la sanidad, la cobertura, la protección, la paz, la prosperidad, la bendición de Dios no es una promesa solamente, es un derecho al que usted y yo tenemos acceso por la simple y sencilla razón de ser sus hijos, por ser hijos de Dios. Es un derecho de acceso para usted y para mí. El diablo sabe que allá arribita, en el mundo espiritual, hay muchas, diga muchas, bendiciones para mí. Diga muchas bendiciones para mí. Ahí están, hermano. Él las discierne mejor que usted y yo. Por eso nos mete zancadillas y nos mete estas cosas para que no lo reciba más. Pero yo le digo, persista, hermano, persista, porque pronto, cuando usted menos lo piensa, se abrirá el cielo y wow, vendrá la lluvia de bendición sobre tu vida, lo que estabas esperando, y te levantarás en el nombre del Señor. Aleluya, porque Él es fiel a sus promesas. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados están inscritos en el ejército celestial? Levante su mano, diga: yo soy soldado de Cristo. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Aló? Y que solamente los valientes lo arrebatan. Son soldados valientes. El valiente crece y se forma en las tormentas, en las batallas, en los tiempos difíciles. Pero sabe una cosa: el valiente que somos usted y yo, y estamos representando a un reino poderoso aquí en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, somos esos valientes, hermano, que Dios tiene aquí. Y sabe una cosa, diga conmigo: el valiente crece, se forma. Si usted no siente eso, hermano, usted necesita doblar rodillas y decir: Señor, quiero crecer y quiero ser formado por ti. Quiero ser formado por ti. El valiente, hermano, ¿sabe qué hace? Resiste, persiste. ¿Y sabe cuál es su lema? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al nombre del Señor. El lema del valiente, el lema del soldado esforzado es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Amado hermano, tú persiste, que cuando menos piensas, cuando menos lo esperes, la respuesta va a llegar. Sigue adelante, pueblo mío, dice el Señor, que tú no estás solo. Es horrible irte a la cama y no puedes dormir por noches, es horrible. Pero usted y yo, que somos valientes soldados de Cristo, nos dice este Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y en las aguas se desespera uno y se puede ahogar en esos problemas, ¿sí? Dice: y si por los ríos, igual, aunque sea el río Bravo, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. ¿Lo cree? ¿Lo cree, hermano? Hermano, yo no creo. ¿Usted cree que Dios ha menguado su poder? ¿Ha bajado su poder? No. Lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. Andaban en el mismo infierno, en un horno ardiente. Ni un cabello se les quemó, ni la piel, ni su ropa olía a quemado, porque Él estaba con ellos. Porque el fuego no puede consumir, el fuego no puede quemar a los hijos del Señor.
Hoy más que nunca, amados hermanos, tenemos que creer que el Señor está sentado en su trono. Y si está sentado en su trono, Él manda, Él ordena, Él nos protege, Él nos bendice, porque poderoso es el Señor. El salmista dijo estas palabras: pero Dios es mi Rey desde la antigüedad, desde hace un titipuchal de tiempo. Él que obra salvación en medio de la tierra. Aférrese a esas promesas de Dios. El que da o obra salvación en medio de la tierra. Que las bolsas de valor están cayendo. Que perdí, que el 401k también cayó. Hermano, Dios está sentado en su trono. Que Israel ya empezó a traer las guerras. Dios está sentado en su trono. Que la pandemia está matando mucha gente y el hongo negro está amenazando. Dios está sentado en su trono. Que hay temblores. Dios está sentado en su trono. Por lo tanto, no hay nada, no hay nadie que detenga, ni de esta pandemia, que detenga el propósito que Dios tiene contigo, el propósito que Dios tiene con la iglesia. Cristo viene, el propósito que Dios tiene con su iglesia en el mundo. No hay nada ni nadie que detenga el poder de Dios para obrar salvación en la tierra. Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas con todo tu corazón al Señor. La Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Cuántos verdaderos adoradores hay aquí? ¿Cuánto fue la última vez que oró? No, hermano. ¿Cómo que verdaderos adoradores? Y no sabemos, no podemos orar ni 15 minutos en la casa. ¿Cuánto más una hora? Dios está buscando verdaderos adoradores. Un tal devocional en tu casa, en tu familia. Vas a un cachetón. ¿Qué está pasando, amados hermanos? Dios está buscando esa gente que no se mueva por lógica, que no se mueva por circunstancias, por sentimientos, por sabiduría humana, por estadísticas, por lo que dicen las noticias. Dios está buscando gente que le crea, que le conozca, que sabe que el Rey de Reyes y Señor de Señores todavía está sentado en su trono. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. No andamos por vista, andamos por fe. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, id. Todavía la orden está hecha. Vuelva a la célula, vuelva al sector, vuelva a la iglesia. Todavía el mandato está escrito. Por tanto, id, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A mí me encanta enseñar, me encanta predicar, pero me encantan más las experiencias que tengo con Dios personalmente. Ya es tiempo, hermano, hermana, usted que me está viendo, le hablar como comúnmente se podría hablar: póngase las pilas, levántate tú que duermes y te va a alumbrar la gloria de Jehová. Tú que tienes un don, un talento ahí adormecido, bien acariciado, no quiere ni que te lo miren. Hermano, ¿qué le parece si el talento, yo, hermano? Y ahí están. ¿Se requiere esfuerzo? Sí. ¿Se requiere tiempo? Sí. ¿Se requiere dinero? Sí. ¿Se requiere amor? Sí. Él hizo todo eso y lo demostró abriendo sus brazos, diciendo: consumado es, por ti, por mí. Y usted no quiere manejar 10, 15 minutos para respaldar lo que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Dónde están los verdaderos adoradores? Dios es bueno, hermano. Si tú estás pasando por un problema, no estás solo. Papá Dios está contigo.
¿Lo crees? Papá Dios está contigo. Saúl, ponme ese videito, hermano. Ya, es un minutito, hermano. Dame chance. Derek Anthony Redmond es un ex atleta británico. Durante su carrera registró el récord de los 400 metros en Gran Bretaña, ganó la medalla de oro en 4x400 en el Mundial Europeo, y esta es la carrera en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Era uno de los favoritos para ganar la medalla de oro en los 400 metros. Tenía el tiempo necesario y en las semifinales el momento, cuando un problema en el tendón de Aquiles lo deja en el piso, arrodillado, inmóvil, pero solo por segundos. Enseguida los médicos y el equipo que trabajaba en la pista, nada ni nadie, valientes, iba a evitar soldados, su carrera en los Juegos de Barcelona terminara. Se levantó con un mensaje mucho más profundo sobre superación, sobre movimiento, sobre generar hacia adelante contra uno mismo y no contra el rival. Su padre saltó a la pista del estadio para acompañar a su hijo en los últimos metros, en la última vuelta que se completó. Recibió después una gran ovación de toda la tribuna. La lesión lo dejó afuera del atletismo de alta competencia, pero sin antes dejar un mensaje para el deporte, para el entrenamiento, para la superación de uno mismo y no con los demás, sin necesidades de demostrar, como se hace ahora habitualmente, todo hacia afuera. Nadie se acuerda quién ganó la carrera esa, pero se acuerdan lo que hizo Derek. Hermano, saltó el papá, le dijo, si vas a hacer esto, yo voy contigo. De que llegas a la meta, llegas a la meta. Hermano, usted y yo estamos destinados, predestinados para llegar a la meta. Y papá Dios nos quiere ayudar. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Cualquiera que sea tu gigante, hermano, haz algo, haz algo, haz algo. Sal de tu banca, el altar está abierto. ¿Qué tal si este es el día donde Dios va a soltar todas sus bendiciones y tú no quieres? Yo no estoy solo. Tú no estás solo, hermano. Tú no estás solo. Recuerda, las promesas de Dios no solo son promesas, es un derecho que nosotros tenemos. Como hijos de Dios, tenemos derecho, acceso a esas promesas por ser sus hijos. Aleluya. Aleluya. Adóralo, adóralo. Adóralo, hermano. Levanta tus manos, por favor. Dios está aquí. Es verdad. No es nada más por costumbre que decimos, Dios está aquí. Deja que Él haga lo que quiere hacer contigo. Deja que Él componga lo que tú no has podido componer.